Bienvenidos aventureros a las tierras de Horizon Forbidden West. Algo así. No sé si llegaremos del tirón. Vamos a intentar. No, solo hemos llegado a mitad de camino. Bueno. Creo que por aquí hay una hoguera, así que también vamos a desbloquearla. Ahí está. Aquí está. La ubicación de las coordenadas que escaneé en la aguja. Un taller debajo de un titán Horus caído. El típico sitio en el que Silen se refugiaría. ¿Pero qué estaría haciendo aquí? Aloy. Considera este mensaje como la luz que te guiará fuera de la niebla de la ignorancia. Usando explosivos, separé el orbe procesador del titán de arriba. Una jaula perfecta para nuestro amigo mutuo Hades, diseñada para hacer que coopere. Cuéntale lo que hablamos. Lo de esa señal misteriosa que te dio la vida. La señal era para mí. La señal fue recibida durante unos 7,22 años. Después cesó. No puedo comprometer el reinicio de Gaia. Pero las entidades fallarán. ¿Otra vez con lo mismo? Quizá necesites un recordatorio de que has fallado. Como ves, Gaia puede reiniciarse de forma segura. En cuanto a dónde encontrar una copia, bueno, tendrás que seguir mis pasos para averiguarlo. Cree que lo tiene todo bien atado. Está pensando algo así. ¿Dónde trasladó el orbe? ¿He escuchado un pato? Bueno, a ver, el rastro no es que sea muy difícil de seguir. Es decir, ha dejado un surco enorme. Así que aquí estoy, siguiendo a Silence como una imbécil. Tras engañarme manipulando su lanza para robar a Hades. Una IA demente que quiere destruirlo todo. ¿No podía dejar que hiciera lo correcto y la destruyera? Y ahora tendré que seguir aguantando sus estupideces. Rapaz gélido. Las descargas podrían dejarla tocada. Menudo golpe ha recibido. ¿De verdad está reciclando a sus compañeros? Flipo. Ay, que no quiero que se mantenga vivo en suspenso. Mira, con la tontería, al final por haber caído del modo ese tan raro que ha caído el rapaz este, hemos descubierto uno de estos brillos. El brillo verde no es muy común. Silence está convencido de haber encontrado una copia de seguridad de Gaia. Pero ¿cómo? Cada lugar, cada pista,
Solo he encontrado callejones sin salida, copias borradas. ¿Qué le dijo Hades? ¿Un mercader? No esperaba ver a nadie aquí. ¡Hola! ¿Qué hace una Nora tan al oeste? Me será útil reabastecerme. Da igual. Puedo equiparte para sobrevivir ahí fuera, si quieres. O sea, que me va a tocar pelea, entiendo. Encontrarás lo mejor. Tranquila. Arco de caza gélido. Guantelete triturador. ¿Hasta dónde me va a llevar esto? Llevo ya un buen cacho andado, ¿eh? Una tontería. ¿Me va a llevar ahí dentro? Pues no, ahí dentro esto no. Esto se adentra en esa ladera. ¿O sí? Silence debió usar esa máquina para transportar su botín. ¿Y esto qué es? No sé qué máquina es. Parece una especie de... Muy robusto esto. Procesador. Vale, no me puedo meter en el agua. Será el orbe donde Silence metió a Hades. Y esa puerta... una instalación de Faro o de Sirodon. Veamos esto. Lo de la luz roja, que es porque es Hades. A ver. Míralo. Hades. ¿Eres tú? Amenaza del sistema detectada. No tienes buen aspecto. Tú eres Aloy. ¿Vienes a destruirme? Sí. Y esta vez. Siempre. Incluso así, eres una amenaza para Gaia. Cuando la resucité. Así que aún no has conseguido una copia de Gaia. Si Gaia está muerta, Tierra y tú condenados a pesar de los fallos, he ganado. Bueno, de hecho es un modo de verlo. Te obligó a hacer Silence, Hades. Parece que te han vaciado. Silence me interrogó, sí. ¿Y qué fue lo que le contaste? Un error de datos, estructuras de memoria desintegradas. Ha borrado el historial. Te recuerdo a ti. ¿Qué parte? Cuando te vencí en la aguja. Vale, eso no está funcionando. ¿Silence te interrogó sobre la señal misteriosa? La señal que te despertó y te dio la consciencia. ¿Quién la envió? La señal fue transmitida por los amos. ¿Y esos quiénes son? Los amos me despertaron para destruir... la vida terrestre. ¿La terrestre? ¿Quién querría hacer eso? Error de datos, estructuras de memoria desintegradas. Vale, a ver qué más preguntamos ahora. ¿Dónde está Silence ahora? ¿Sabes a dónde fue Silence? No. Se fue hace 12,8 días. Quizá él... Error de datos. Estructuras de predicción de comportamiento desintegradas.
Entonces, lo ha borrado todo, ¿eh? Entonces que yo no sepa. Qué bien. Cuando la señal misteriosa te transformó, hizo conscientes las otras funciones subordinadas de Gaia. Escapaste cuando Gaia se autodestruyó igual que los demás. ¿A dónde fueron? Cada función migró a coordenadas basadas en... ¡Maldita sea! Estructuras de memoria desintegradas. Unas IAs trastornadas, desperdigadas por ahí haciendo a saber qué. Hefesto mata a millares cada año con las máquinas de combate que fabrica. Y tú casi destruyes el mundo. ¿Hay 7 funciones más por ahí causando problemas? Vaya desastre. ¿Nos vas a tener que encargar de todas las funciones? ¿Te han dicho alguna vez que tienes una gran personalidad, Hades? Sarcasmo. Detectado. Sí, eso creía. Vale, a ver. Importante, ¿por qué te dejo aquí, Silence? ¿Sabes por qué Silence te arrastró hasta estas ruinas? Silence quería que me encontraras aquí. Es obvio. ¿Pero por qué? ¿Qué era este lugar? El lugar donde... Dos estructuras de memoria desintegradas. Mi lecho de muerte lo llamo mi tumba. Pero... supongo que lo descubriré cuando entre. Vale, ya solo nos queda una opción. Silence te preguntó dónde hay una copia de Gaia. Estructuras de memoria desintegradas. Estructuras de memoria desintegradas. Claro, habría sido muy fácil. El cabrón ha pegado no solo ha borrado el historial, sino la existencia del propio historial también ha sido borrada. Basta. Hay que acabar con esto. Cree, Aloy, que todavía puede restaurar a Gaia. Salvar la vida en la Tierra. Sí, Aloy lo cree. Entonces estás equivocada. La extinción es inevitable. ¿Qué sabrás tú, Hades? Intentaste destruir 2 veces la vida en la Tierra y fracasaste. La única extinción que provocaste fue la tuya. Ahora no habrá ninguna lanza manipulada que te salve. Estás equivocada. 3 veces Hades ha extinguido la vida. ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Sí. Datos intactos. Biosferas no viables abortadas en los años 2154, 2161 y 2168. ¿Y qué de eso hace siglos? Para eso te diseñaron. La biosfera actual es versión 5. No habrá una versión 6. Ni falta que hará. Pienso salvar esta. Estás teniendo un resultado. Control maestro armado. Para activarlo, comunique nombre y rango. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Control maestro activado. Pulsando protocolo de extinción. Limpiada de escoria. Y toma pantallazo en blanco. Aloy. Veo que te has ocupado de Hades. Sí. ¿Esta vez podría quedarse muerto? Así es. ¿Puedes confiar? ¿Confiar? Sí. Confiar. En vista de que hice lo que tú no pudiste hacer y de que extraje el valioso conocimiento de Hades, puedes confiar en que esta vez dejaría que lo destruyeras. ¿Otra vez hologramas en vez del cara a cara? ¿Es que temes que te apuñale? Básicamente. Razón por la y ya que... veo que usando el mismo software espía. Te llamé muchas veces. ¿Por qué no contestaste? Preferías espiarme todo este tiempo.
Hace meses que mi mundo dejó de girar en torno a ti, Aloy. He estado ocupado. Horas de investigaciones tan exigentes y laboriosas como fundamentales para el destino del planeta. Sí, claro, solo intentas salvar el mundo. Eso es. La diferencia está en que, al contrario que tú, yo he obtenido resultados. A ver. ¿Encontraste una copia de Gaia o no? Sí. Creo que sí. Creo. ¿Dónde? Voilà. ¿Por qué crees que te he hecho venir? Tras esa escotilla genética, yacen las ruinas de una instalación donde se perfeccionó el protocolo de extinción de Hades. Un proceso que supuso cientos de pruebas que usaban una copia de Gaia. ¿Hades te contó eso? Tuve que convencerla. Pero sí. Convencerlo. ¿Qué? ¿Lista para conseguir lo que has buscado los últimos 6 meses? ¿O piensas seguir con la boca abierta? Cabalga máquinas. Dijiste que estuviste ocupado. Muy, muy ocupado. Pero no tanto como para no enseñar a los rebeldes Tenak a controlar las máquinas y a montarlas. Aloy, solo debería preocuparte conseguir una copia de seguridad de Gaia. Quizás, si te centraras un poco, podrías lograr resultados. Eso no es una negación, Silence. Tómatelo como quieras. ¿Hades reveló el origen de la señal misteriosa? ¿La que lo despertó y quiso destruir la vida? Sí, lo hizo. ¿Me lo cuentas? No. A su debido tiempo. Paso a paso. A su debido tiempo, o sea que en algún que momento. Aún tienes que reiniciar una IA superinteligente llamada Gaia. Insiste sí. En ello, ¿eh? ¿La misma Gaia que se autodestruyó hace 20 años por culpa de la señal? Dejó de transmitirse hace años. Ya no es una amenaza. ¿Y si se repite? No lo hará. Y aunque lo hiciera, bueno. Los detalles son complicados, pero la señal necesitaba Hades para funcionar. Si borras a Hades de cualquier copia que reinicies, Gaia estará a salvo. Vea por una copia de seguridad. ¿Lo veis? Es que está insistiendo. Trama algo. Solo para confirmar. Hades dijo que había una copia de Gaia ahí. Sí. O al menos la había hace 1000 años. Copias que no fueron purgadas cuando Tetfaro borró las de Apolo. Correcto. Según Hades, esta instalación era inaccesible mediante una señal remota. Ni Tetfaro tocó los datos de aquí. Copias. Datos de Gaia y sus funciones subordinadas. Lo necesario para reiniciar el sistema. Controlar la terraformación y salvar la vida en la Tierra está... ¿ahí? Eso dijo Hades. ¿A qué estás esperando? Yo lo veo impaciente. Muy bien. Buscaré una copia en la instalación. Para que quede claro, Silence, como sea otro de tus truquitos. Es una escotilla con identificación genética. Nadie más puede abrirla en este mundo. ¿Cómo iba a poner una trampa dentro? Vuelve a jugármela, Silence, y la próxima conversación será cara a cara. ¿Quién dice que la trampa tiene que ser suya? No dirás gran cosa, porque tendrás mi lanza clavada en la garganta. Aloy, gracias a mí... todo lo que deseabas, todo lo que buscabas y fuiste incapaz de conseguir durante 6 meses, ya está a tu alcance. Oh, ya sé que no aprendiste modales porque eres una parianora. Pero en una situación como esta, deberías decir gracias. Y yo te diría, de nada. ¿Vosotros qué queréis? ¿Que es una trampa? A mí algo no me cuadra. Espera identificación. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobe. Por favor, entre. Por favor, entre. Por favor, entre. ¿Estás de broma? Creo que estamos de suerte. ¿De suerte? La puerta está estropeada. Está claro. Pero a pesar de la avería, todavía puedes entrar. Si tienes un poco más de paciencia.
¿Ves aquellos cristales? Los Oseram los llaman fulgorita. Se pueden prender. No me fastidies. No son lo bastante potentes como para volar esa puerta. Pero quizá lo sean para abrirla un poco más. Exacto. Solo funcionará si tienes un encendedor. Procedo a enviarte los planos. Para fabricarlo, necesitarás piezas de máquina y aceite de igni hierba. Solo crece bajo el agua, pero deberías poder encontrarla en el lago cercano. Ah, por eso no me dejaba bajar al agua. Es más difícil. Necesitarás una bobina de chispas del interior de una célula de energía de un zancador. Extrae la célula de energía antes de matar a la máquina o se romperá. La célula de energía. La marcaré en la pantalla de mi foco. No tengo aún los datos para sabotear esa máquina. Ahí va la puerta. Debo cogerla. ¿Y la cápsula? Se ha ido rodando hasta ahí, tela, ¿eh? Vale, tengo las piezas del encendedor. Solo me falta la igni hierba de las profundidades. Ahí está, encendedor. Un encendedor instalado en la lanza para detonar la fulgorita y despejar los obstáculos. O sea, que la vamos a ver instalada en la lanza. Ya está. Con esto ya podré volar por los aires esa fulgorita. En efecto. Esa combinación no falla. Pues sí. Sin ir más lejos, así fue como se paré el orbe procesador de Lorus. Genial. Vale. Estoy dentro. No te entretengas. Continúa. Con este encendedor ya podré volar la fulgorita que vi antes. Y voy a poder acceder a todas las zonas que antes no podía. Y que descubrimos. ¿Os acordáis que había una zona bajo el agua que no podíamos ir precisamente por eso?